soy Leslie Flores y bueno, estamos en un programa más de nuestros alumnos, donde el día de hoy nuestros invitados son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 115. Ya los escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 115, y bueno, el día de hoy los chicos nos traen un tema referente a la importancia del uso y el portar el uniforme dentro de la institución, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, vamos, antes de iniciar con este tema y a platicar del mismo, vamos a comenzar por presentarnos. Hoy tenemos a Karina, de la 115. Fernanda, de la Escuela Secundaria 115. Y Harold, de la Técnica 115. Bueno, ya los escucharon, ya se presentaron. Vamos a empezar a platicar un poquito más acerca de este tema, chicos. ¿Quién me puede empezar a platicar su opinión acerca de la importancia del uso de portar el uniforme dentro de la institución? Bueno, pues yo quería opinar acerca del mismo tema, ya que para mi opinión es importante traer el uniforme, ya que puede ser una prenda y muy identificada, ya que nos puede distinguir de una escuela a otra, porque por decir, una escuela tiene atrás el logotipo del número de su misma escuela y otros de otra, entonces eso es lo que nos identificaría más de una escuela a otra. O también que en estos casos que hubo el sismo nos podrían identificar más y así saber quién somos también gracias a la credencial que portamos. También podría ser que el uniforme es muy económico, ya que no puede haber discriminación ni nada, y pues ya que es muy económico, podemos, por ejemplo, cuando estamos en químico, en taller, nos podemos manchar, se puede romper y pues ya no lo podemos gastar. Podemos hacerle un pequeño arreglo. Arreglo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ya nuestros padres ya no podrían gastar en ropa o algo así. Y aparte aquí entraría mucho en cuestión de lo sobre el bullying, ya que hay personas que por no traer uniforme, si es que no se diera esta cuestión de traer el uniforme, por decir, para poner una prenda o así en ropa civil, pues tendríamos que estar con la preocupación de que, ay, ¿qué me voy a poner? Y mañana, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a combinar? Entonces ese sería el problema. Y por decir, ya entrando en la escuela y así, pues, no sé, nuestros mismos compañeros o a las personas que les caemos mal o así, pues nos podrían decir, ay, mira, trae la misma ropa que ayer, la misma chamarra, o mira, sus tenis son de los del tianguis, o sea, nos discriminarían y eso afectaría mucho a nuestra integridad. Nuestra autoestima. Así es. Y aparte, eso que comentan es algo importante, ¿no? Porque ahorita, hoy en día, el tema del bullying con los chicos, los jóvenes, es muy importante, ¿no? Porque no solamente se trata de ser agresivo, sino simplemente, como dicen, por el simple hecho de no portar algo de marca, ya sea tenis, chamarra, blusa, playera, lo que tú quieras, ya son criticados, ¿están de acuerdo? Entonces, ese tipo de cuestiones también son buenas de portar el uniforme. ¿Por qué? Porque no te basas en una imagen que a lo mejor alguien trae puesto, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque simplemente es un uniforme donde te identificas tú dentro de tu escuela y dentro de tu institución. Me platicaban antes de entrar aquí a cámara los chicos, comentábamos algo respecto de la diferencia de que algunas escuelas tienen de que otras, ¿verdad? Dentro de las escuelas secundarias técnicas. ¿Me podrías comentar acerca algo de esto, por favor? Pues sobre la bailarina, sobre hay una institución de que la bailarina de los tres grados son color blanca y en otra secundaria en los tres grados son diferentes. En primer año es blanca, en segundo azul y en tercera color vino. Hasta en las calcetas, unas son blancas y en otras institución café o hay que hablar igual color vino. Sí. Okay. Y de ese lado, ¿qué más nos puedes decir así de que te hayas dado cuenta de algunas otras escuelas hermanas de la comunidad o en tu escuela algo que ustedes, por ejemplo, les ayude a identificarse? ¿Están de acuerdo que también en algunas escuelas hay banderines, no? Sí. Bueno, en otra escuela portan listones en el brazo derecho de diferente color, igual en depende de años, en primer año un color, en segundo año otro color y en tercero otro color, y pues igual eso también depende mucho de la economía, ya que por decir si no lleváramos uniforme y lleváramos ropa civil, nuestros padres nos dirían, ah, no, ya no, la verdad ya no tenemos dinero,
tendrás que conformarte con la poca ropa que tienes, y si tienes mucha, pues qué bueno. Y entonces sí, ahí nuestra autoestima pues se bajaría, si es que nos critican, e incluso ya dejaríamos de querer ir a la escuela por lo mismo. Entonces eso afecta mucho en cuestión de nuestra educación. Y aparte sería como un poquito de presión para los propios padres, ¿no? De decir, bueno, a veces está en nuestras manos poder darles más a nuestros hijos, y a veces no está tanto en nuestras manos poder darle todo lo que nosotros quisiéramos darles a ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí, también el uniforme de las técnicas nos representa, porque hay otras escuelas secundarias que tienen diferente color, y entonces el color de la técnica es un color único. Así es, tú lo estás diciendo, el color de la técnica es único. Por ejemplo, en este nivel medio superior obviamente se distingue técnicas de diurnas. Están completamente de acuerdo, ¿no? Sí, ustedes, todos la comunidad técnica porta el color café, y es un color muy bonito, ¿no? Yo he visto varios uniformes, pants y lo que ustedes quieran de las diferentes escuelas hermanas, que cada una tiene su distintivo, y he visto que igual también algunas escuelas portan y sus logos son diferentes. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, sí. Su logo, alguien nos puede mostrar, por ejemplo, el compañero, si la cámara puede hacer un close-up al logo de su uniforme, que lo tiene el chico en el pants, aquí, en el pecho. A ver, ahí está haciendo un close-up, ahí está. 115, el logo de DGES y el número de la escuela. Que incluso también comentaban que en algunas escuelas lo portan en la parte de atrás. Sí, ¿las de ustedes lo porta? Sí. ¿Lo trae tu sudadera? La mía sí. Ella no trae el logo, pero sí te puedes dar tantito la vuelta, mami, para que te enfoquen. Trae aquí, exacto. Trae las letras y el número 115, claro. Para que nosotros también y así podamos distinguir las escuelas. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. ¿Qué otra cosa me pueden decir que es importante para ustedes? Así que en lo personal, ¿qué es importante para llevar y portar el uniforme? El uso de los tenis blancos. Okay. Porque se nos facilita también encontrar tenis blancos y sencillos. Tampoco, también evitaríamos eso de la discriminación hacia los tenis que utilizamos. De marca, ¿no? Como comentaban. Sí. Aparte, en esta cuestión entraría mucho sobre que, o sea, no totalmente blancos, pero sí nos pedirían más o menos el 90, 99% que sean blancos. Y también que entraría en cuestión de la credencial. Eso también, como decían hace un momento, que para cualquier accidente, por decir ahora que hubo lo del temblor, ahora que se mencionaba de que muchas escuelas cayeron y cosas así, la credencial nos puede facilitar, por decir, si nosotros nos dañamos o nos ocasionamos algún problema a sí mismo, nos identifican con la credencial, donde estudiamos, e incluso tienen varios datos personales como el número telefónico, la dirección, y pues eso sí ayudaría mucho hacia otras personas. Yo creo que en todas las escuelas es algo muy importante el portar la credencial, ¿no? A veces somos como que en la adolescencia así un poco descuidados o no le damos tanta importancia. ¿Están de acuerdo? Que dices, ay, se me olvidó la credencial, no pasa nada. O ching, ya la perdí, ay, luego la saco, ¿no? Pero dentro de esto que la saco, ay, la voy a sacar, pasa el tiempo y ya casi acaba el ciclo escolar y dices, ching, ya no lo hice. Pero no entramos en uso de razón y de conciencia, que realmente es algo muy importante, como dicen ya los chicos, para este tipo de ocasiones. Por ejemplo, esto fue un desastre natural que nadie se esperaba, y a final de cuentas es algo que como dicen, como nos pueden identificar no solamente de su escuela, sino no solamente dentro de su escuela, sino fuera de su escuela. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, la verdad sí. A ver, ¿me pueden comentar una desventaja de no portar el uniforme? Bueno, en el caso de las niñas puede que, como ellas usan falda, puede que los niños tengan como deseos inapropiados hacia sus piernas, o incluso también cuando nos piden el short, que porque tienen las piernas flacas o porque las tienen gordas, también es como les hacen burla hacia eso. Bueno, a su persona, ¿no? Y también, sí. Pues en ocasiones de nosotros, cuando nos queremos sentar o no lo podemos hacer porque se te sube la falda o que este o que el otro. O luego cuando usas tus calcetas y tienes la falda y luego se te sube hasta con el aire.
Sí, eso es algo, eso es incómodo. Es una desventaja muy graciosa, pero aunque parezca muy graciosa, como sí. lo quieran ver, sí. es algo muy chistoso porque, bueno, a mí en lo personal sí me llegó a pasar dos ocasiones cuando iba en la secundaria con la falda blanca. En aquel entonces igual llevábamos falda blanca para educación física y, bueno, ya sea con la falda normal o la otra, chin, llega el chiflonazo y... Sí. No, o sea, así como que ay, ay. Y creo que la mayoría de las niñas están de acuerdo cuando vamos a la escuela y sabemos que llevamos el uniforme siempre, aparte de que a veces nos da frío, pues ya saben, aplicamos la de la mallita, pero cuando no llevamos mallita, ¿qué es lo que usualmente? Pues nos ponemos la licra abajo, ¿estás licra, de acuerdo? Sí, y así sí. nos sentimos cómodas, nos sentimos más cómodas usando licra o algún tipo de que nos cubran la parte de abajo, ¿no? Pero digamos, yo me refiero a esas desventajas de cierta incomodidad, ¿no? Que a veces tanto hombres como mujeres llegamos a sentir. Pero una desventaja me refiero a de que sea importante el no llevarlo. Por ejemplo, lo importante es que realmente sepamos de dónde estamos, en qué lugar estamos, en el lugar donde estudiamos. Ahora, me refiero a una desventaja respecto a eso. Pues cuando nos pase un accidente, ¿no? No llevamos ni el uniforme, ni credencial, ni nada que nos identifique y no nos va, y si nos pasa el accidente, los padres no van a saber cómo llegar al lugar o los policías no saben a quién dar el cuerpo, ¿no? Sí, eso puede ser una desventaja de no usar el uniforme o la credencial o todo eso. Exactamente. Sí. Otra desventaja, chicos, que lo puedan ver al no querer portar el uniforme tal cual de la escuela. Pues también por decir, cuando uno apenas va iniciando el ciclo escolar, muchos no traen su uniforme. Sí, pero solamente, no sé, tienen el del año pasado o apenas se van comprando poco a poco. Por decir, la base de tu uniforme, luego da la casualidad de que llueve y no se seca, entonces ahí dices, ¿cómo sí, te las arreglas? ¿No? Entonces, pues, no te queda otra más que, no sé, llevar un pants que, aunque no sea tan del mismo color, pero diferente, o simplemente, aunque sea llevártelo húmedo, o, no sé, descolgarlo y llevártelo mugroso, porque si ya no te queda. Lo siento, pero no se me secó. Sí, sí se da. Como dices tú, realmente buscar algo que se acerque a parecido a tu uniforme, ¿no? Uh-huh. Para que no haya tanta... desequilibrio, por así decirlo, ¿no? Chicos, por ejemplo, ¿ustedes les gustaría, por ejemplo, que en su escuela innovaran algo así como diseñar su propio uniforme? O sea, que les dieran la opción de decir, bueno, chicos, vamos a hacer como un concurso, ¿sale? De cada quien quiera entrar a este concurso, que diseñe el uniforme tanto para niños como para niñas. ¿Cómo les gustaría hacerlo? O sea, el mismo color y esa misma... y lo mismo que utilizan ustedes, pero ¿sí se imaginan diseñando un uniforme como les guste? Así, no sé, hacer, por ejemplo, no que sea falda, sino que sean las niñas un peto, en los niños cierto estilo de pantalón, portar chaleco, ¿no? Que llevaran una camisa así que los identificara con el logo atrás, ¿o no? ¿Les gustaría diseñarlo ustedes mismos? Pues sería una experiencia... buena, y aparte nosotros daríamos a conocer nuestra idea para que, no sé, a lo mejor y si la retomen y digan, ah, pues me parece buena idea. Tampoco algo que sea muy llamativo, como por decir, no sé, que traigamos una minifalda, porque pues obviamente eso no sería algo bueno. E incluso también los colores, en cuestión de los colores, pues yo pensaría que un color bueno y no tan llamativo. Y ustedes, chicos, bueno, tú como chico, ¿qué nos puedes decir? ¿Te gustaría hacer como que un diseño o que implementaran así como que esta idea así en alguna de las escuelas? Digo, y es opción, ¿no? Para todas las escuelas, que estaría padre, ¿no? Que tomaran la aportación y las ideas de los alumnos para hacer uno que otro diseñito o algún cambio en el uniforme. Pues sí me gustaría, porque también podríamos como expresar nuestra forma de vestir. O sea, tiene sus ventajas y desventajas, pero podría ser como una experiencia padre. Sí, la verdad sí, como dice mi compañero, tiene sus ventajas y desventajas. Así ¿por qué? Es. Porque todos van a querer su uniforme a su modo, ¿no? O sea, no va a ser de, pues,
este es a mi modo y pues todos lo van a usar. Pero pues no, pero la verdad tiene sus ventajas y desventajas. Lo único que sí sería una experiencia muy padre y todo, pero con el logotipo que nos identifique de la escuela. Ella misma lo está diciendo, el logotipo es muy importante. También el número de la escuela. Y bueno, como claramente los colores que nos identifican a la comunidad. Café. ¿Y les gusta o no les gusta? Sí. Pues sí, pues es, ya es algo que ya nos acostumbramos, ya llevamos tres años. Y pues... Bueno, y ustedes ya son de tercero, o sea, ya van de salida los chicos. Sí. Y bueno, ya estos 3 años y esta etapa de su vida, creo que les ha dejado una etapa muy bonita. Y el recuerdo que van a tener de haber pertenecido a esta comunidad escolar va a ser algo muy padre, ¿no? Porque va a decir, yo portaba mi uniforme, me acuerdo que era así, 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 ¿verdad? Sí. Por último, chicos, ¿cómo me podrían describir en una palabra así el que sientan y el portar el uniforme de escuelas secundarias técnicas? ¿Cómo lo definirías tú en una palabra? De una palabra. Pues yo diría responsabilidad, ¿no? Exacto, responsabilidad. Higiene, podría decir. Higiene. Esto también es orgullo, ¿no? Exactamente, orgullo, porque orgullosamente somos de técnicas. Sí. Ya les gustaría escuchar a los chavos. Y bueno, ya estamos cerrando el programa, chicos. Gracias por haber compartido sus ideas respecto a este tema con nosotros. Y bueno, ya los escucharon, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 115. Bueno, antes de cerrar el programa, vamos a mandar nuestros saludos, chicos. Iniciamos de contigo, mami, por favor. Pues un saludo para mi mamá, y un saludo para mi papá también, y para toda mi familia. Ok, saludos. ¿De este lado? Pues yo un saludo igual para toda mi familia, mis amigos. Y un saludo también especial para mi profesor Víquez Salazar Iván. Pues ya. Okay. Y por último, el compañero. Yo quiero mandar también saludos a mi familia y a mis amigos y amigas. Okay, ya los escucharon. Saludos a todos. Saludos a todos. Y bueno, también le agradecemos aquí al profesor que hizo favor de acompañarlos y quien también los estuvo apoyando para preparar este tema que nos trajeron los chicos y sus ideas. Bueno, y también les agradezco a mis compañeros detrás de cámaras, a toda la producción, y no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos el día de mañana con más programación aquí en DGSTV, y recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y nos vemos. Adiós.